esta falseta, este punteado, esta melodía, va a ritmo de bulerías. Si quisiéramos encuadrarla y que vayamos a compás, tenemos que empezar en el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el 12. Y acabaríamos con este rasgueo en el 10. Y ese 1 y 2, o 11 y 12, lo guardaríamos para empezar de nuevo con el compás. Fijaros, os tengo que decir una cosa, y serán pequeñas aclaraciones o consejos que yo creo que os puede ir muy bien. Deciros que yo he estado intentando puntear apoyando el pulgar en la sexta, apoyando el pulgar en la quinta y probando realmente qué era lo que me resultaba mejor. Cada uno tiene una anatomía, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que no es bueno aferrarse a decir tengo que puntear apoyando el dedo en el sexto o en el quinto o en el cuarto. Simplemente dejarlo justamente al lado de los dos dedos que pican. Si yo observo a guitarristas como Tomatito, Vicente Amigo, Paco Lucía y demás, me doy cuenta que cada uno de ellos tocaba o toca de una manera tal como mejor les va. Por lo tanto, es algo que deberíais tener en cuenta. En esta frase que hemos hecho, la primera comienza aquí y hace esto. Fijaros. 1, 3, 1, aire. 3, 1, aire en la prima. Y luego, para acabar, 3 y 1, con dedo 3 y 1, sobre la segunda. Fijaros. Lo que es muy importante, como siempre digo, es que esa melodía la memoricemos, la tengamos aquí, porque si no, no vamos a ser capaz de llevarla a las manos con ese ritmo y con esa gracia. Por lo tanto, tenemos que memorizar esas notas, que entre ellas hay silencios o síncopas. Esa es la primera frase, ¿vale? Otra vez. Luego este mismo dedo lo arrastro al 3, fijaros, de la segunda, tercer traste, y hago esto. Fijaros que la mecánica de esas notas, el fraseo, es idéntico. ¿Vale? Fijaros, hago 4, 6, 4, 3, 6, 4, 3, y luego fijaros que el fraseo es idéntico a la primera frase que hemos hecho, ¿vale? La manera de decir de esas notas es idéntico. Y haría esto. Así que hacemos sobre la segunda, 4, 6, 4, 3, 6, 4, 3, y ahora pasamos a la tercera y hacemos 5 y 3. Este dedo estaba en el segundo de la tercera, lo pasamos al segundo de la segunda y hacemos esto. Fijaros, 3, 5, 3, 2 en la segunda, 5, 3, 2, y ahora ya pasamos a la tercera y hacemos 3, 1 con dedo 2 y 1. Deciros también que lo vamos a aprender de una manera sencilla, pero que hay ciertos ligados que le dan una gracia especial, pero que de momento no nos tenemos que centrar en eso.
Si yo lo hago despacio para que se vea, pues hay pequeños ligados que le dan una gracia especial, ¿no? No nos tiene que preocupar eso, porque son cosas que vas aprendiendo y aportando sin que nadie te lo diga. Pero no está de más hacer esa puntualización. Bueno, pues recordaros que esta falseta, este solo, lo podéis meter a compás de bulería. Y luego, para terminar, lo que hemos hecho y acabar en el 10 sería... Ponemos este la mayor con estos dos dedos y hacemos esto. Hacemos hacia arriba con el índice, golpe. Hacemos eso. Índice, golpe, índice, rasgueado. Con tres dedos. Un, dos, tres. Y picamos con el índice.